¡Holi! Soy yo, Cris Hipólita, y le doy la bienvenida a mi canal. Como dice el título, el día de hoy les traigo un nuevo top. Pero este top es recomendado por uno de nuestros suscriptores, que es Pirata. Pirata me recomendó hacer un top con las 6 películas coreanas que más me gustan. Así que el día de hoy les traigo un top de las 6 películas que más me gustan. Primero que todo, si les gusta el video, recuerden dar like, suscribirse, compartir y activar la campanita para que estés atento cuando suba nuevos videos. Y ahora empecemos con el top. Vamos con el puesto número 6. En el puesto número 6 vamos a dejar la película The Witcher o La Bruja, como ustedes la conozcan. Esta película es nueva, pero debo decir que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas escenas de acción, al mismo tiempo tiene como suspenso y al mismo tiempo tiene como misterio, por así decirlo, ya que uno no sabe por qué están ocurriendo esas cosas, y el vuelco, por así decirlo, que da la película es muy llamativa. Además, la protagonista principal, las escenas de pelea que hace son demasiado geniales. Es muy buena peleando y como que se le da un toque. Esta película trabaja Choi Woo-chik. Creo que lo dije bien. Bueno, este actor es súper conocido. Yo creo que muchos lo conocerán como Tren a Busan, Okja, y también sale en Parásitos. Es muy conocido y son películas muy populares, que todas creo que están en Netflix. Estas películas que nombré las recomiendo mucho. De hecho, Parásitos muy pronto va a salir. Sí, la película quedó para parte 2. De hecho, la espero con ansia, espero que pronto salga porque quedamos así como... ¡No! ¡Que siga! ¡Que continúe! Y no, o sea, no sé cuándo tiene fecha, pero es muy buena. Si aún no la han visto, yo la recomiendo un montón. Véanla porque tiene mucha acción, mucho suspenso y mucho gore. Es muy buena, la recomiendo. Ahora vamos con el puesto número 5. En el puesto número 5 vamos a dejar una película romántica. Y es la película My Sister Girl, o Mi Chica Traviesa, creo. No estoy muy segura. Esta película es demasiado genial, de verdad. Es muy linda la historia. De hecho, yo vi primero My Sister Girl y después vi Windstruck. Creo que lo dije bien, Windstruck. Y bueno, no tenía idea, yo solo la vi porque era la misma protagonista y es una precuela, por así decirlo, el antes de la historia de My Sister Girl. Y lloré a mares, de verdad, lloré a mares. De hecho, My Sister Girl se acompaña en el puesto número 5 con Windstruck, tengo que decirlo. Las dos tramas son muy lindas, son muy emotivas en algunos momentos. La actriz, el papel cómico que hace y al mismo tiempo emotivo y al mismo tiempo seria, es muy genial. Los protagonistas de esta película como pareja lo hacen demasiado bien. Y bueno, en Windstruck también. De hecho, la primera aparición del actor, que se llama Cha Tae-hyun, sí, sale al final de Windstruck y ahí como que comienza la historia de My Sister Girl. Y no, es demasiado bonita la película, es muy muy linda, de verdad. Una historia de amor genial, así como que es demasiado cómica. Y sí, también tiene sus partes emotivas como siempre, pero no tan emotiva como Windstruck, de verdad. Yo recomiendo ver las dos, véanla en este orden. Vean Windstruck y después My Sister Girl. Y ahí van a enganchar las historias. Muy buena película. Esta tiene que ir sí o sí en este top. Así que en el puesto número 5 vamos a dejar a My Sister Girl. Ahora vamos con el puesto número 4. En el puesto número 4 vamos a dejar Pandora. Una película demasiado genial. Es una película nueva. Pero igual aún así su historia es muy muy llamativa. De hecho, es una película que te engancha al tiro desde el primer momento, debo decirlo. Es demasiado buena, de verdad. No quiero dar spoiler, no quiero entrar en detalles. Pues lloramos a mar al final. De verdad, al final de la película es demasiado emotivo. Es inevitable que no se te haga un nudo en la garganta. Muestran escenas muy tristes, ya que la trama está ambientada
como en la planta nuclear, creo, de Japón, cuando fue el terremoto de 2011. Bueno, la historia de Pandora es algo parecido. Los que no la han visto, también, yo los invito a verla. Yo estaba en Netflix, no sé si seguirá, creo que sí. Y para los que ya la vieron, déjenmelo aquí abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no. Ustedes son libres de opinar, ¿ya? Pero sin hacer spoiler, para que no la han visto, no lean. Así que en el puesto número 4 vamos a dejar Pandora. Ahora vamos al puesto número 3. En el puesto número 3 vamos a dejar la película Barbie. Sí, Barbie, como lo escucharon. Esta película es muy poco conocida, debo decirlo. Es una película que cuando yo la vi no me llamó la atención, ya que la encontré... Debo decirlo, no me gustan mucho las películas de drama. Y esta película es como... es drama, sí. Es una película dramática. Pero la empecé a ver y me llamó mucho la atención. Y esta está en el tercer puesto por algo. Debo decir que yo soy muy quisquillosa con las películas. Y si una película no me gusta, yo debo decir que... una de dos, o termino de verla sin gana o no la sigo viendo. Pero esta película es muy buena. Demasiado buena. Yo... la recomiendo un montón. Debo decir que esta película es muy, muy buena. No voy a decir que es linda, porque en realidad no es linda en el sentido... hablando seriamente. Pero es muy llamativa porque muestra, por así decirlo, una realidad que se da en muchas partes del mundo. Uno al verla no sabe lo que está pasando, pero con el transcurso de la película, si tú tomas atención, te das cuenta que no es algo bueno. Y sinceramente es una película que te... bueno, a mí me dejó para adentro. Me dejó muy para adentro. Y al final de la película ahí dan un mensaje que no voy a decir, para que ustedes se enganchen en la película y sepan lo que está pasando de a poco. Yo la recomiendo mucho, para que dejen su opinión. Si la han visto, déjenmelo aquí abajo en los comentarios qué les pareció, qué les provocó esta película. A mí de verdad me provocó mucha pena y rabia, de verdad. Pero es muy buena la trama, me refiero a rabia en el sentido de que la historia es algo que uno quisiera que no pasara. Con ganas de decir, no, ¿por qué no vayas? O... ah, no, desgraciado. Al principio quizá cueste un poco enganchar, pero yo recomiendo que tengan paciencia, porque yo al principio muchas veces yo dije, ya la veo, no, mejor no. La veo, no, mejor no. Y me iba a ver otra película de terror. Pero no, al final decidí ver esta película, que es de drama, y definitivamente es una muy buena película, ya que muestra una realidad que está ocurriendo en algunas partes del mundo, por así decirlo. Y sí, es muy, muy, muy buena. Yo se las recomiendo mucho. Así que en el puesto número 3 vamos a dejar a Barbie. Ahora vamos con el puesto número 2. En el puesto número 2 vamos a dejar una película de comedia romántica. Es muy, muy buena. Y es He Was Cool. Creo que lo dije bien. He Was Cool. O él es cool, creo. Es muy buena la película. Me causa mucha risa. Es demasiado ridícula en ocasiones. Y me encantan las interpretaciones de los actores. Me gusta la trama. Me gusta todo, de verdad. Bueno, el actor principal, los que han visto doramas lo deben conocer. Y es Song Seon-hoon. Creo que lo dije bien. Bueno, él ha trabajado... bueno, yo lo he visto en varios doramas. El principal que me gusta es Black. Me encanta Black. Me encanta cómo se ve en Black. También trabaja la actriz Jung Da-bin, que lamentablemente esta actriz está fallecida, pero igual hay que nombrarla y hay que su papel. Y ella como personaje, como actriz, era excelente. La película es muy buena. Es una comedia muy romántica que da risa desde el principio. Hay escenas un poco ridículas, pero le dan el toque. Es muy buena. Es una comedia ya... o sea, es una película ya que tiene sus años. Creo que del año 2005, 2006. 2004. Ni de 2005 ni de 2006. Es de 2004. 4. Que en el puesto número 2 vamos a dejar a He Was Cool. Ahora vamos al puesto número 1. Que esta película yo la voy a estar nombrando en todos los top, porque de verdad es una de mis películas favoritas. Que no sé, algo tiene que me llama la atención. Que es Whispering Corridors 3.
Wishing Stars o Escaleras del Deseo. ¿Sí? Bueno, esta película es demasiado genial, de verdad. Es una película muy buena, de verdad. No sé qué tiene que hace que me haya gustado tanto. Es una de las películas coreanas de terror que puedo ver una y otra vez y no me aburro, de verdad. Me encantan los efectos, me encantan las interpretaciones de cada personaje, de cada actor. No es una película lenta en sí, no es la típica película de terror que tiene tanto bla bla. Esta película es muy buena. De verdad, esta película va a ir en todos los top. Si me hacen hacer un top de películas coreanas favoritas, aunque sea de terror, no sé, esta tiene que ir en el... Bueno, como esta es variada, esta sí o sí va a ir en el número uno. De verdad, es muy buena. Para las personas que hayan visto esta película o alguna de Whispering Corridor, déjenmelo aquí abajo, cuál es la que les gusta o cuál no les gusta tanto, o si les gusta esta misma, Whispering Corridor 3, y ahí dejan su opinión. Así que en el puesto número 1 vamos a dejar a Whispering Corridors 3. Y es así como llegamos al final del top 6. Espero que les haya gustado este top. Muchas gracias, Pirata, un saludo para ti por recomendarme hacer este top, de verdad. Ustedes también, todos pueden hacerme recomendaciones para hacer diferentes tops de lo que ustedes deseen. Ahí también se vienen otros tops que me recomendaron en el top de canciones más tristes del K-pop, que lo voy a dejar acá arriba. También hice una recopilación de películas de anime románticas, que también la voy a hacer. Ustedes también pueden seguir recomendándome más cosas para tops, para recetas, para hablando de... para lo que ustedes quieran, son libres. Recuerden que los videos lo hacen ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, no olviden dar like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Y no olviden visitar mi canal de gameplay, que estoy subiendo nuevos juegos. Y también en ese canal se vienen nuevas sorpresas, nuevos juegos, nuevas historias. Y también ustedes pueden dejar sus recomendaciones para jugar futuros juegos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Y lo más importante, cuídense mucho, quédense en su casita. Y si salen, no olviden usar mascarilla y todos los resguardos posibles. ¡Chao!